cuerdas Kishuar. Tuvimos la oportunidad de asistir a su concierto. Conozcamos más sobre ellos. Hola chicos, estamos en la Casa de la Música con el ensamble de cuerdas Kishuar. Ellos son un grupo de jóvenes que tienen una preparación académica musical. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Tamia. ¿Y qué edad tengo tienes? 16 años. Ay, ¿qué instrumento tocas? Toco el violín. Ay, qué lindo. ¿Y cómo decidiste entrar al ensamble? Bueno, pues yo fui una de las primeras que entró al ensamble porque es un grupo muy unido y es donde puedes interpretar toda la música que tú quieres. ¿Y por qué hicieron el concierto de hoy? Bueno, el concierto de ahora es en homenaje a los bomberos que fueron a rescatar a las personas en el terremoto que fue aquí en Ecuador. Gracias, Tami. Ahora vamos a conversar con más chicos del ensamble. Hola chicos, ¿me podrían decir sus nombres y su edad? Mi nombre es Emily Campoverde y tengo 13 años. Yo soy David Naranjo y tengo 23 años. ¿Qué instrumento tocan? Yo toco el violín y para mí es para mi edad, para mi tamaño, porque si toco uno más grande, no sé si puedo. Yo toco el cello y lo toco porque me gusta mucho. ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué decidieron entrar al ensamble? Yo decidí entrar al ensamble para poder progresar en el violín porque yo solo estaba en clases particulares y en una sola orquesta y me pareció que era un nivel más alto y me podía enseñar más cosas, ¿no? Yo entré al ensamble por una invitación de Leo y me quedé al ver el trabajo de los chicos, que es un trabajo muy lindo y más bien se nota la entrega y la pasión que ponen en su trabajo, entonces es un ambiente muy bonito y muy motivante. ¿Y quién es Leo? Leo es el director del ensamble. Ah, qué bien, Gonzalo. Hola, ¿me podrías decir tu nombre? Mi nombre es Leonardo Cárdenas, soy el director del ensamble Kishuar. ¿Y qué hace el director? El director, qué buena pregunta. ¿Qué hace un director? ¿Un director qué es lo que hace? En este caso es tratar de juntar todas las almas de los chicos o de los músicos para poder elaborar un sonido uniforme, de una forma ensamblada, de una forma equilibrada y sobre todo musical. Ah, ¿y qué significa Kishuar? Kishuar. Kishuar significa árbol de vida. Es un árbol endémico del Ecuador y nosotros decidimos tomar ese nombre para representar este ensamble de cuerdas frotadas, que son los violines, los chelos, los contrabajos, las violas, porque los instrumentos de cuerda, en este caso, se construyen de madera. Y el kishuar es un árbol que perfectamente puede funcionar como la materia prima de un instrumento de cuerda. ¿Y quién puede integrarse? Pueden ingresar al ensamble jóvenes que estén deseosos de aprender a tocar un instrumento como el violín, o la viola, o el cello, o el contrabajo. En realidad, Kishuar también funciona como una escuela de cuerda. Pueden acercarse a la escuela Kishuar al número de teléfono que ustedes pueden ver en pantalla. Gracias a los chicos del ensamble de cuerdas Kishuar. Y vamos a escuchar ahora el concierto en homenaje a los bomberos de Quito que ayudaron en el terremoto que sufrió Ecuador. Esto es Cucaramácara. Muchas gracias chicos por haber compartido su música con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Te esperamos la siguiente semana. Búsquenos en Facebook como Cucaramácara y recuerda que este programa es una coproducción de la Televisión Legislativa y la Fundación Chasquicón. Cucaramácara es un programa de jóvenes para jóvenes. ¡Chao! ¡Chao! En el programa del día de hoy romperemos algunos mitos sobre los gamers. Visitamos el Instituto Nacional de Danza. También conoceremos un poco más sobre el downhill. Y en nuestro expreso cultural nos acompañan los chicos del ensamble de cuerdas Kishuar.